entra un suplente, directo a largar. Leisa Green con Feti Caputo con el Tato García López. Auxini con el Chapulino Yola detrás de ellos, se va a largar, largaron. Con Álvarez neumático, es el distribuidor oficial, el Pirelli. El Feti le larga al Tato también, va a ver si el Feti va para afuera. Sí, le tapó el hueco al Tato García López que quiso cortar y sale a buscarlo ahora el Chapulino Yola. Le abre por afuera con Leisa cuarto, va el Chapulino a buscar tierra, el Feti se pega adentro y se abre para salir pisado de la curva 4. Viene el Feti, viene el Feti, el Feti. Yola salta a la segunda ubicación, el Tato que se quedó adentro terminó perdiendo. El cuarto ahora es el Piranha Ramos, que mira cómo avanza el quinto, es Auxini, se abrió demasiado, Leisa que termina perdiendo. Después un poquito más atrás, el negro Federico vecina, el Feti lo tiene, el Chapulín corriendo en los escapes, esto pasa en la curva color shop, en la 3-4, viene el Feti, va el Chapulín, viene el Tato García López, se cansó y se abrió y va a ir en busca de ellos dos, le tira por adentro de Yola, el piloto en breve, quiere en lo pelado, el Feti le dosifica en el intermedio, el Feti del Chapo, el Chapo, el Chapo, el Chapo, en la recta así de Carson, dos punteros, el Feti le tira medio auto adelante y le cierra la puerta en la cara, pero se va a abrir a la salida de la 4, ay, ¿y qué pasó ahí? Mira cómo te frenó, acelera el Feti, sale con una nueva vuelta de carrera. Voz técnica, líder de climatización de viviendas, comercios e industrias. Feti, la experiencia de Feti, le tiró el auto adelante, se lo dosificó, se lo frenó adelante al Chapu para que no pueda volver a tener la segunda maniobra y ahora se queda ahí paradito el Feti en lo pelado, el Chapu se lo lleva puesto, tiene que cambiar la maniobra Oyola que tiene con Caputo, pero Caputo le maneja la cuerda interna, pasa el Feti, pasa el Chapu mientras Leo Ramos le gana la pulseada al Tato García López y es el nuevo tercero mientras Auxili está quinto, en la punta está entretenido el tema. NE Distribución, hice todo para tu construcción, con el más amplio stock y el mejor precio. El Feti, espera, acelera y entra la última vuelta de carrera, ahí va Caputo, ahí va Oyola, los dos van para la final y Leo Ramos haciendo un gran desgaste en buena carrera, tercero ahora tirando tierra por afuera, quedó cuarto el Tato García López con Auxili, con Leisa, vamos a buscar, tuvo que trabajar mucho el Feti, puso toda la experiencia a disposición y algo más, va a ganar, ganó Caputo, se estará rezongando un poco, pero tuvo que sacar una carrera difícil adelante y lo hizo de excelente manera.